¡Qué pachanga, chamacos! ¿Cómo están? Estos son los comentarios más relevantes del video anterior. Para aparecer aquí, suscríbete, activa la campanita y comenta. Obviamente, este video contiene spoilers. Se los advierto, si no has visto la movie, mejor vela, checa las escenas postcréditos y después vienes a ver esto. Ant-Man and the Wasp es la secuela directa de Ant-Man. Y bueno, hace 3 años y 6 películas que no vemos al insecto. Pero definitivamente los eventos ocurridos en Infinity War tienen que ocasionar cambios y tener repercusión en las movies después de ella. Una de las cosas que más me emocionaba ver de esta película era justo saber la conexión que tendría con Infinity War. Y bueno, la escena postcréditos nos lo explica. La reseña de la película ya está en el canal, pasa a verla si quieres saber mi opinión, pero por el momento solo hablaré de la escena postcréditos, la cual me parece que es sumamente relevante para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. El final de Ant-Man and the Wasp es, digamos, bonito y esperanzador. Y a pesar de que me pareció algo simple, es bastante reconfortante ver algo así después de la masacre de Infinity War. Entonces, después de que la villana ya no fuera tan villana y se volviera algo así como una aliada a la que quieren ayudar, llegan los créditos animados que son bien cool y tienen, además de la animación, muchos juguetes de Ant-Man. Después comienza la escena postcréditos que nos muestra a Hope, Hank y Janet encendiendo un túnel molecular portátil en una camioneta. Al parecer, están en la cima de un edificio que supongo que es su laboratorio. Entonces Scott tiene la misión de entrar al microverso o reino cuántico como lo conocemos aquí para absorber unas cuantas partículas y seguir salvando a Ghost. Cosa que la neta me pareció una excusa súper pobre, ya que pues se suponía que Janet ya la había salvado o curado o algo así, y probablemente ayudar a Ghost no sea una trama que volvamos a ver nunca. Pero bueno, el caso es que el plan es simple. Scott debe entrar y ellos lo sacarán. Janet le advierte antes de entrar que más le vale no chocar con un vórtice temporal o no lo podrán sacar. Y entonces él entra, logran tener comunicación con él y es cuando les dice que es hora de regresar. Pero ¡boom! Nadie contesta. Scott piensa que es una broma, pero vemos entonces un montón de cenizas cayendo en donde estaban ellos. Así es justo el momento en el que el chasquido de Thanos eliminó a la mitad del universo. Entonces vemos a Scott atrapado en el reino cuántico sin posibilidades de salir, ya que no hay nadie que lo saque de ahí porque, pues, los de afuera se esfumaron. Esta escena es sumamente importante, ya que nos plasma varias cosas para deducir cómo rayos saldremos del embrollo que nos dejó Infinity War. Para empezar, los rumores decían y siguen diciendo que Ant-Man es la respuesta para resolver lo del chasquido de Thanos, ya que se pensaba que a través del reino cuántico es como ellos podrían quizás viajar en el tiempo y salvar todo. Esta escena nos da una pequeña pauta de que quizás eso podría pasar, ya que Janet le dijo a Scott que tuviera cuidado con vórtices temporales, lo cual nos indica que se puede viajar en el tiempo por el reino cuántico. Esto también estableció en qué punto del tiempo ocurre esta película en relación con Infinity War. Se especulaba mucho si ocurriría antes, durante o después. Y bueno, ahora sabemos que fue antes, durante y después, ya que en sí la película fue un poco antes de la invasión de Thanos, obviamente, porque pues no había rasgos de que nadie estuviera alarmado o de que nadie desapareciera. La escena postcrédito se da lugar al final de la batalla de Wakanda, por lo que cuando Ant-Man entra al reino cuántico es justo cuando Thanos consigue todas las gemas, y cuando él está dentro es cuando se da el chasquido. La última escena postcréditos fue después de todo lo de Thanos, pero hablaré de esa escena en un rato. La pregunta que todos están haciendo en este momento es: Chaspit, pero entonces ¿cómo rayos va a salir Scott del reino cuántico? Y bueno, aquí les va mi teoría. Si bien desde la película pasada se estableció que una vez que se entra al reino cuántico es muy difícil salir de él, ahora gracias a que se rescató a la mamá de Hope, sabemos que es posible
debes salir, incluso si llevas mucho ahí. Ahora, mi teoría comienza diciendo que probablemente Thanos sí iba a eliminar a Ant-Man, pero el hecho de que estuviera en el reino cuántico lo salvó, ya que el guantelete solo funciona en la dimensión en la que se encuentra, por lo que al estar en el reino cuántico fue inmune al chasquido. Ahora, aquí hay de dos sopas: o Scott es rescatado por alguien que no haya muerto, como Luis, el chicano chistosón, Bill Foster, ya que es un científico también y quizás deduzca todo, o por la mismísima Ghost. Pero la pregunta aquí sería: ¿cómo sabrían ellos que Scott sigue vivo y que está en el reino cuántico? Además, que no tenemos la certeza de que estos personajes sigan vivos. La otra opción, que es para mí la más interesante y la que más apoyo, puede ser que Scott, como lo dijo Janet y como lo especulaba la gente desde que vimos Infinity War, termine entrando en un vórtice temporal y viaje en el tiempo. Ahora, podría viajar al pasado y salir del vórtice, pero eso realmente no serviría de nada, ya que Scott no sabe que todos murieron, no sabe que Thanos llegó a la Tierra y pues básicamente no sabe nada de nada, por lo que viajar al pasado solo ocasionará una trama sin sentido y algunas paradojas con respecto a películas pasadas. Igual podría viajar al pasado y esperar que los acontecimientos lo alcancen y ver qué pasa, pero correría el riesgo de que Thanos lo elimine ahora sí. La opción más viable para mí es que viaje al futuro, pero no por sí solo. Quizás alguien lo guíe para llegar al futuro de forma segura. Se rumoraba hace un tiempo que para la película de Avengers 4 se estaba casteando a una chavita adolescente con las características de la hija de Scott, la Pulga, que mencionó muchas veces durante la movie que quería ser una heroína. No creo que eso haya sido sin querer. Obviamente están preparándonos para que llegue Stature o Estatura, ya que en los cómics la hija de Scott sí se vuelve heroína. Entonces mi teoría es que Scott podría ir al futuro y toparse con su hija, quien con la ayuda de Tony Stark del futuro, que ya estará en la Tierra, estarán planeando cómo derrotar a Thanos. Probablemente llegará a un futuro distópico post-apocalíptico y entonces lo querrán enviar al pasado para advertir a todos o algo así. Entonces viajará al pasado, muy pasado, y llegará a la primer peli de Avengers, lo cual explica las imágenes filtradas de Avengers 4 con el Capitán América en su traje viejito y con Ant-Man y con Tony. No sé si esta teoría está muy disparatada, tenga un 50% de posibilidades de que sea cierta o si en serio pase, pero es lo que mi cerebro logró debrayar al ver la escena. Ahora que lo pienso, también está la posibilidad de que Scott se quede en el mundo cuántico durante mucho tiempo, hasta que en el futuro la hija de Scott y Tony Stark de alguna forma logren sacar a Ant-Man del mundo cuántico. Y es entonces cuando se les ocurre que pueden viajar en el tiempo a través del mundo cuántico y lo mandan al pasado, y entonces se topa con el Capitán América con su traje viejito y con Tony Stark del pasado, y entonces de alguna forma resuelven todo. No tengo idea, mi cerebro ya está debrayando demasiado. También tenemos la escena post créditos, después de todas las letras y así, donde vemos en primera instancia un ambiente desolador con una televisión que muestra un aviso de emergencia. Obviamente, al irse la mitad de los habitantes de la Tierra, todo fue un desastre, y este es el primer vistazo que tenemos al mundo después del chasquido de Thanos. Me encanta que al parecer tendrá un aura post-apocalíptica con una onda de desastre, como si fuera una película de zombies o algo así, porque el primer vistazo lo vimos con la escena post-créditos de Infinity War, donde un helicóptero se estrella al no tener conductor y vemos a Nick Fury morir. Obvio, si media humanidad desaparece, no habría señal de TV, porque no habría gente controlándola. Después, vemos a la hormiga que aún sigue haciendo toda la rutina de Scott y está tocando la batería. A mi parecer, esto no es más que un chiste. Dudo mucho que tenga alguna razón de ser esto. Al final, vemos con signos de interrogación un ¿volverá Ant-Man and the Wasp? Lo cual, de nuevo, es solo para causar la pregunta en la audiencia. Pero bueno, cuéntame, ¿cuál es tu teoría? ¿Cómo crees que resolverán el gran dilema que se armó en Infinity War? ¿Tendrá sentido mi teoría? Yo soy Shaspit, sígueme en mis redes y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, y yo te veré la próxima vez. See ya.